Probablemente ya tendrás instalado iOS 15, estarás probándolo y si has seguido todos los consejos que te he dejado en el vídeo anterior de cómo instalar o qué hacer antes de instalar, pues ya tendrás todo perfecto, ¿vale? Pero después de instalar hay algo incluso más importante, que es algunas cosas que yo siempre hago y luego cosas nuevas de iOS 15 que creo que todo el mundo debería activar. Así que vamos a empezar con este vídeo, con algunos consejos que a mí siempre me sirven después de instalar a un nuevo sistema operativo. Antes de nada, te recomiendo que vayas al App Store y que actualices todas las aplicaciones, ¿vale? Esto es algo muy importante porque muchas de ellas incluyen en las últimas actualizaciones pues soporte para esta nueva versión de iOS, iOS 15, con nuevas funciones incluso como WhatsApp o incluso otras aplicaciones que añaden, bueno, pues características diferentes, ¿vale? Esto es algo muy importante que yo siempre hago, igual que actualizar también intento borrar las aplicaciones y dejar, bueno, pues el escritorio pues un poco más despejado de aplicaciones que ya no utilizaba en iOS 14, pues en iOS 15 hago una pequeña limpieza. Y no solo limpieza borrando algunas aplicaciones, sino también reordenando lo que son las páginas. Intento que una vez entre en nuevo sistema operativo tenga una nueva vida mi dispositivo, todo ordenado, todo bien puesto para que, bueno, pues se vea más bonito. Pero algo que ya no es estético es que nos vayamos a los ajustes, a general, a almacenamiento del iPhone y verifiquemos que no tenemos aquí la actualización de iOS 15 descargada en nuestros dispositivos. Yo ahora mismo la estoy descargando, por eso sí la tengo aquí, pero es simplemente para que veáis que esto puede suceder. Puede suceder que instaléis la actualización y el propio dispositivo no la borre del sistema y esté ocupando espacio. Así que simplemente si la tenéis por aquí, la podéis borrar si ya tenéis instalado iOS 15. Verificad que no tenéis otra actualización por ahí por el medio, que a veces suelen estar y nos ocupan espacio de almacenamiento sin tenerlo. Así que, bueno, pues esto es otro consejo y vamos a lo siguiente, que ya tiene que ver con alguna función de iOS 15, que es para que pongáis el resumen de las notificaciones. Ya sabéis que esta es una nueva función de iOS 15 donde tenemos que poner una hora o varias horas determinadas al día y nos dará un resumen de aquellas aplicaciones, bueno, pues que no queremos que nos estén constantemente notificando. Yo aquí siempre pongo las aplicaciones que no suelo utilizar en el día a día y dejo WhatsApp y las redes sociales para que sí me notifique, bueno, pues durante todo el día, y las otras en un resumen, ¿vale? Podremos poner varios resúmenes. Yo tengo uno por la mañana, uno por la tarde, y os tengo que decir que este es mi dispositivo secundario, por eso no tengo todas las aplicaciones de redes sociales. Y una vez hemos establecido las notificaciones, el resumen, lo que os recomiendo también es establecer los modos de concentración. Esta también es una nueva función de iOS 15 donde podremos poner diferentes modos como descanso, trabajo, ejercicio, silencio, para que nos puedan algunas aplicaciones notificar o algunas personas llamar, ¿vale? También, bueno, pues podremos ahí elegir las aplicaciones una a una. Es algo muy sencillo, de las que cuando activemos este modo nos puedan pues establecer contacto con nosotros, ¿vale? También es muy importante que una vez activemos este modo también pongamos las páginas que están disponibles y las páginas que no queremos que estén disponibles. Esto es algo que a mí me va a ayudar muchísimo, sobre todo cuando estoy trabajando y no quiero que me molesten con este modo de concentración trabajo. Y algo que es nuevo, muchos ya lo sabréis, es la aplicación de Safari. Trae algunas novedades, por ejemplo, que podamos establecer si queremos la barra de búsqueda en la parte superior o en la parte inferior. Esto es algo que recomiendo hacerlo desde el principio para así ir acostumbrándonos. A mí me gusta en iOS 15 en la barra inferior, creo que los gestos son muy intuitivos. Incluso también trae la opción de instalar alguna extensión. Si queréis, también podéis hacerlo. Y algo que os recomiendo es crear vuestros propios grupos de pestañas. Yo en este caso tengo dos, o incluso tres, ¿vale? Uno es simplemente para las cosas de Apple, para cuando quiera buscar alguna información en concreto. Tengo mi grupo de pestañas ahí abierto. Después tengo uno para el día a día, cosas que quiera buscar yo. Y otro incluso podríamos tener uno de extras, cosas que también utilizamos de manera frecuente, o páginas web, y la tenemos ahí siempre abiertas. Me parece que es una muy buena opción este grupo de pestañas que viene con iOS 15.
Y así como la navegación, también es importante la seguridad y la privacidad. Hay una nueva opción que de momento no está desplegada al 100%, que se trata de esta opción que está en los ajustes, en privacidad, y que se llama informe de privacidad de aplicaciones. De momento se ve tal que así, pero en un futuro se verá así, así que yo lo tengo activado ya de momento, porque en una futura actualización nos va a decir, bueno, pues qué aplicaciones acceden a nuestras fotos, a nuestro micrófono, a nuestra IP, a nuestro correo, todo este tipo de cosas aparecerán aquí. Me parece que son muy importantes para la privacidad, igual que la opción que salió con iOS 14.5 de rastreo. Esta opción también siempre la tengo desactivada para que las aplicaciones no nos puedan rastrear. Es muy importante verificar esto al principio para luego no tener que estar constantemente volviendo y cambiando la configuración. Lo hacemos de una vez y ya estaría. Y si practicas deporte al aire libre o vas a trabajar andando, este tipo de cosas, es muy importante que actives las notificaciones de la aplicación de tiempo, que por fin se pone con iOS 15, y la verdad es muy sencillo. Estableces tu ubicación y aquí arriba a la derecha vamos a darle a activar notificaciones y ya las podremos activar en diferentes ubicaciones. En este caso solo me deja la mía, pero también podríamos añadir otros lugares. Vamos a poder recibir una notificación cuando empiece a llover, cuando empiece a nevar y, bueno, pues en diferentes situaciones meteorológicas. En este caso me llama mucho la atención porque hay gente que realmente quiere saberlo, así que para mí es importante, así que os lo digo. Y también para mí es importante la salud, así que en la aplicación de salud, por fin con iOS 15, introdujeron una parte de tendencias donde también nos notificará según esté en tendencia algo que estemos realizando. Por ejemplo, que estamos durmiendo muy bien, que estamos durmiendo muy mal también, o si estamos realizando los suficientes pasos, o si no, o si al andar estamos teniendo algún riesgo de caída. Bueno, pues este tipo de cosas también lo podremos activar simplemente en la pestaña de tendencias. Activaremos las notificaciones y ya estaría. Es algo que para mí también es importante al principio hacerlo. Y si tenéis algún problema visual, alguna forma de personalizar, por ejemplo, que queráis personalizar una aplicación en concreto, podréis hacerlo en accesibilidad, en ajuste por aplicación. Como veis, aquí podremos cambiar el texto en negrita, el tamaño del texto, si queremos que establezca diferentes colores solamente dentro de esa aplicación, y lo podremos hacer en esta sección. Me parece que es algo bastante intuitivo y que podremos ahora personalizarlo con iOS 15 por aplicación y establecer la aplicación en concreto que queramos personalizar. Y para ir terminando, aquellas personas que tengáis iCloud pagado, es decir, que paguéis algún plan de iCloud, podréis activar iCloud Plus. Como veis, tiene diferentes opciones que hablaremos en un vídeo aparte, porque la verdad que cada una tiene algo diferente en especial que hay que hablarlo. Así que bueno, en otro vídeo os hablaré, pero creo que si tenéis iCloud, pues iCloud Plus, que está disponible con iOS 15. Para terminar, si queréis echarle un vistazo a los widgets nuevos, también podréis hacerlo. Hay widgets del App Store, de buscar, del Game Center, también de la opción de sueño, que yo también lo tengo activado por ahí, que me hace mucha ilusión. Y bueno, pues simplemente tenemos estos nuevos widgets que podremos añadir, también el de contactos que se me olvidaba. Así que hasta aquí el vídeo de cosas que debéis hacer después de instalar iOS 15. Son 15 cosas que yo creo que son muy facilitas, muy sencillitas, pero todo el mundo debería tenerlo en cuenta. Así que chicos, si os ha gustado, puntúa el vídeo, de verdad que me ayuda muchísimo. Deja un comentario si me he olvidado de alguna cosa esencial que tú hayas hecho al principio de iOS 15. Y como siempre, te voy a dejar por aquí los vídeos relacionados con iOS 15 que también he subido al canal y creo que te pueden ser muy útiles. Así que chicos, nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. ¡Chao!